Se murió un actor que todos recordamos, Gastón Santos. De eso hablaremos a continuación. Iniciamos. ¡Eale! Tercera, tercera, tercera transmisión de este viernes que te quiero viernes. Muy contentos, muy emocionados, muy felices, como de que no. ¿Qué me cuentas, producer? Nada, aquí recordando, vamos a recordar una gran estrella del cine mexicano, Gastón Santos, bienvenidas, bienvenidos. Mucho de qué hablar, ¿eh? Oye, ha sido un programa con mucho movimiento, mucha nota. Mucha nota, sí. harta nota, pues como bien, como, como final de telenovela de viernes, así nos estamos quedando. Ah, no, pero aparte tenemos programa sábado y domingo. Ey, Esto con... No se los pierdan, van a estar buenos. Van a estar buenos. Oye, espérate, Lore, ¿no me puedes poner el pescado a, con, este, <laughs> con el agua, por favor? Así como que apágale a los frijoles, Lore. <laughs> los frijoles porque creo que se nos va a quemar aquí. <laughs> yeah, ahora ándale. no hay caldo de pollo. Ay, no. pues si ¿sí tú siempre hablas del caldo de este pollo. Este día no hay caldo de pollo. Ajá, ahora hay pescado. Hay pescado en. A ver cómo te queda, qué Ay, miedo. Ya no, bueno. <laughs> no te voy a aventar. No Únete sabe. sin micro. As Órale, pues, vámonos. ¿Eh? Dos. O tres, aquí dando indicaciones. Oye, ¿en qué estábamos? Pues en que estamos arrancando el programa Gastón Santos, el primer famoso fallecido este año, dice la princesa Susi. ¿A poco es el primero? No ¿Sí? sé, no sé. Yo no lo ubico tanto, tengo que decirlo. A ver, tú sí. Yo recuerdo películas, no, no o sea, sí las recuerdo, pero no recuerdo que me haya sentado a ver una película de él, sí recuerdo verlas los domingos en la mañana sobre todo. Uh -huh. Ya ves que pasan películas como para niños y todo. Sí. Entonces estas películas de vaqueros que traía su caballito, un caballo muy bonito, uno blanco, y él era como el justiciero uh -huh. de todas sus películas, obviamente era el protagonista y pues un galanazo. Ok. Entonces eso es lo que me acuerdo de él. Eh, dice, ojalá se quedaran fijos sábado y domingo, dice Nick. Eh, un, un fin de semana sí y un fin de semana no, ¿verdad? Uh -huh. es, es este, también porque a veces los fines de semana los usamos pues para hacer labores. El la ídolo casa. de mi papá Gastón Santos, dice Leslie, a poco, ah, ándale. ¿A poco? Qué padre, pues es que sí, pues que Grandes recuerdos dejan en la gente, ¿no? Claro. Eh, Franci Francesca Sanabria, ¿cómo estás, Francesca? Dice: Gracias, chicos, por esa vibra tan bonita. Los quiero, te queremos, Francesca, saludos. Eh, bueno, volviendo con el tema de Adame, eh, de hecho, fue el último protagónico que hizo. Eh, Retrato de familia. Okay. ¡Uy! Ay, ¿A poco fue el último? Pues aquí. En no... el 95, uh -huh. o sea, van a ser 30 años de que no protagoniza. Fíjate que tienes razón porque, por ejemplo, lo de, lo de bajo un mismo rostro, el prota era saúlizazo, ¿no? Ajá, era un rejoneador muy famoso, dice Irene. Ok, pues sí, pues, y aparte en sus películas era, eh, pues como que no actuaba, eh, eh, como que actuaba su vida más bien, ¿no? Pues tal, le gustaban los caballos y tal. Y en sus mmm, películas, pues de eso era lo que eh, iba el tema. Mira, hizo películas como La Edad de la Tentación. El pantano de las ánimas uh -huh. y bang, bang al hoyo. Es. Son algunas de las películas. Eh, Gastón Santos, uno de los grandes actores del cine mexicano, lo califican, fue el encargado de, de, de hacer grandes cintas, dice aquí, sus triunfos como torero también, lo valiente, lo guapo, dicen sus fans, aunado a su gran carisma y excelente conversación, le permitieron convertirse en ese personaje de cine que marcó una época. Escribieron en algunas de las publicaciones. Gastón fue muy famoso, nació en San Luis Potosí uh -huh. el 12 de julio de 1931. Hoy lo estamos viendo joven, pero mira, acá ya está en una imagen más actual. A lo largo de su carrera destacó por su participación en el cine y además de que se convirtió, como lo decimos, en rajoneador o rejoneador. Rejoneador, el ¿verdad? Y ganadero. En su faceta como actor colaboró en cintas como El Silencioso, El Indomable, El Grito de la Muerte y Misterios de Ultratumba. También se pueden mencionar. Una carrera interesante porque combinada con, es un poco como lo de Manuel Capetillo, ¿no? Uh -huh. Que también actor y torero. ¿Quién más ha sido actor y torero? Porque pues están poniendo el riesgo la, la cara. O sea, de lo que por lo que también son famosos. Isis Vega dice, a mí me gustaba muchísimo Gastón Santos, veía sus películas porque él me fascinaba yo, era una chamaca y me gustaba mucho este hombre. Qué lástima que haya fallecido, pero ya era un hombre mayor de 90 años. Dicen que él no quería actuar, por eso hizo pocas películas. Lo de él era la rejoneada, él era rejoneador, que en paz descanse este guapísimo hombre, dice, ah, mira. qué recuerdos le trae. ¿Cuántas Gastón historias Santos? hemos escuchado así, Jesús, de que no quieren dedicarse a esa carrera? Se retiró la, muy, a, muy joven. A la carrera de la actuación, a la carrera del canto, uh -huh. y terminan haciéndolo por otras razones y por eso renuncian y se van, ¿no? Exacto que Alfredo Leal era torero también. Ah, claro, Alfredo Leal también. Esposo de Lola, Lola Beltrán, Beltrán, papá de Marilena Leal. De Marilena Leal. El camaleón nos manda 10 dolarotes, hola chicos. Gusto en verlos, ¿qué serie me recomiendan de Vix? El gallo de oro o oh, La senda prohibida? Las dos. Las dos. Las dos son muy buenas. Para mí El gallo de oro es un producto muy premium, es un producto muy bien hecho con una protagonista premium. Para mí, eh, eh, o sea, Lucero es, es Lucero, ¿no? Ajá. Y en el caso de Senda, aunque no tiene una protagonista, es una gran actriz. Y Giselle González, desde mi punto de vista, se reivindica con el Senda prohibida. Ahí volvemos a ver a esa Giselle en calidad, en actuaciones, en todo, de esa Giselle de Yo no creo en los hombres y de Para volver a amar. Entonces, yo te recomiendo las dos. Además, no son largas. Puedes sí, ver las dos cortitas. en corto tiempo. Sobre sí. todo, senda prohibida que está la primera temporada. ¿La, la dos? Ya está la segunda, ya, segunda también. Claro, ah, sí. es que las dos tienen sus dos temporadas, ya. Wow. Entonces son cortas. ¿Y si la descubren la segunda? La segunda? No la he visto. No la he visto. No la he visto. De este hecho, paso. también tengo pendiente el Gallo de Oro. Estoy a la mitad. Mm. Pero las dos me fascinan. Me oh, gustan mucho, okay. nomás que me falta tiempo. Me falta tiempo para andar viendo tu vida es mi vida que está bien fea, la verdad. Uh -huh. Pero bueno. Pero que, bueno, ya pagaste el boleto, ya puedes ver otros. Que, <laughs> el boleto. Que, que si sí te gusten. <laughs> Oye, y este... Gastón y Ga Santos. Gastón Santos, volvamos a Gastón Santos. Este, una una cara, desde mi... Tiene cara como de, de, de galán gringo, pues de gringo, ¿no? Sí, como... Completamente. Como aquellos actores del viejo este de películas. Ajá. De... Sí, sí, Eastwood, por ejemplo. ¿Tú te imaginas esta cara en la pantalla grande? como retrataba en ese momento? Pues Ajá. impresionante. Sí, ahora que lo vemos en las pantallas, chicas, las películas. En la pantalla grande. Sí. Que wow. ganaba lo, lo mismo que María Félix y aún así se retiró. ¿Qué etapa te hubiera gustado a ti, por ejemplo, ver del cine? ¿Qué, qué, verla en el cine. En el cine. O sea, las de Pedro Infante, por ejemplo, las de la doña. Eh, Ojo, Fíjate que de la doña acá. nunca he terminado de ver una película. No, no, no. te gusta mucho. Fíjate que no. Ok. No. No, no, pues yo creo que del, de las de las del futuro. Ay, son las que quiero ver. Las, que las, ver no es que, me quiten la vida, no ¿De qué es que se va a tratar? ¿Por qué me quieren mandar? <laughs> <laughs> Dentro de, de unos. Pero que... yo, por ejemplo, me voy a oír naquísimo, ¿verdad? De no, las de por. ficheras. No, 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 yo veía, y voy a decirles que sí vi a mi Lola la trailera. Ah, las viste en el es cine. Es que a mí me tocó de niño. Esta etapa donde se hace un cine bastante mediocre en México. En los ochenta Los noventas, que son las de las de famosos, las de Verano Peligroso, ah, uh -huh. Soy Libre, Lola La Trailera. <laughs> esa guadillita que, que me sube y que me va. Sí, son las que me tocó ver, las de la India María. Todavía no, las de la, la India de la María. La India María era una. una Todavía la India María se sacaba. Fui a ver las delicias del poder, fui a verla, se equivocó la cigüeña en el cine. Ya de las últimas. O sea, en los noventas. Pues o sea, es que yo soy del ochenta y cuatro, entonces para el noventa y uno tendría siete añitos y me empiezan a llevar al cine a ver esas películas. Yeah. Porque eran las que yo pedía todos viejos, dice película. Ay, las de la Trevi. <laughs> Las de la Trevi, las de la Trevi. Que además yo siempre he dicho, ¿cómo se le ocurrió a Gloria hacer una película tan escatológica como La Papa Sin Capsu? Pues las películas en pantalla grande con esos contenidos que... Pero es que no eran ideas de la Trevi, hemos visto que eran bastante presionadas según su serie. Ah, que era del, del, del señor este. Pues que eran ideas de, pues más bien de Sergio Andrade. Por eso. ella ni señor. siquiera quería hacer calendarios, mm, pues, según dice. Según dice. Este, igual y sí, ¿no? Pues las obligaba a todo. Ajá, pues pues sí. sí. Ahora... A mí me tocó ese ese ¿cómo se llama? ese cine. Y de las, de las gringas me acuerdo haber visto en el cine, estaba chiquillo, este Terminator. Me Terminator tocó, en el me cine. Me tocó Terminator, wow. me tocaron ya. Y este. es que las películas de los 80 son la onda, las de Gremlins y todas esas. Ah, ¡Wow! Esa no la sí. vi en el cine, pero pero pues, están padres. Sí. También chidas. Las de Litty, las de todos uh -huh. estos clásicos de Steven Spielberg y Ben. Claro. Y mira, Tanasi. Tan ah, ah, pues ahí está, mira. Es Tanasi, miren, aquí está. Nomás que no se alcanza a ver en la, en la escenografía, Ajá, ¿no? Sí. Pero ahí está. Sí, ah. se alcanza a ver, como de que no. Porfis. Ah, ya que lo agarraste. No, no sé. Ese mono es mío, ¿verdad? ¿Cuál? El, El que Gremlin. Es, sí, ese es tuyo. No, okay. Esta aportación tuya la, la, al. A la escenografía. Ah, pues me lo vas poniendo más visible, porque ya no. <laughs> pues ahí estás tú, mira. No, pues quítame. Ay, no me gusta pegarme. Y mi etnita moda. Y mi etnita moda. Mañana no va a estar Grey. No, pero a mi etnita moda no, no me la quitas. Sí. No, sí. me la quitas. Y ya este, ya nos vamos. Qué rápido. Sí, pues así. Pues la vida unos, se va muy La de Freddy Krueger, dicen ahí, claro, la risa en ah, vacaciones. Eso está Ay, la risa en vacaciones. <risa> lo bueno es que. De repente ¿Qué? las repiten en el cine ¿Qué? hace poquitos ¿Las en vacaciones? No, calla, calla. La de Scrap Face, por ejemplo, que es de los 80. Ahorita está, ¿no? Estuvo, no sé si todavía. Ah, ya la quitaron. De... ¿Han, han regresado muchas al de futuro? esas películas. Cuando cumplen años, que si sí, el 25 aniversario, no sé qué, las ponen. Uh -huh. Tienes razón. O ahora que hay huelga de escritores. Pues está padre aprovechar y, e ir al cine y ver esas. Imagínate ver el padrino en el cine. Uh -huh. ¿Sabes cuál me voy a aventar este fin de semana? No. La del Rumi Ah, la de José. Ah, venirles a contar. El dardo, Yo el, voy y les cuento. Los, exacto. Y la Queen. Y la Queen. Sale la Queen. Nos vemos mañana. Bye bueno, bye. No, pero, bueno, sí. sí mañana. mañana. <laughs> Ay, adiós. <laughs> adiós.